Muy buenos días tengan todos ustedes, amigos, amigas, que la verga, y todo lo que está en medio. Bienvenidos una vez más a este su programa favorito, El Círculo de Lectura. Y estamos aquí reunidos en la capital del corrido, dijera la canción. Hoy vamos a hablar un poco de algo nuevo. Hoy vamos a hacer una pequeña reseña. Eso que ven al fondo son mis cuadros, porque también me dedico a hacer pintura. Pintar de manera profesional. ¡Ay, perra! Bueno, ya en serio. ¿Cómo están, amigos? Yo soy Barbitas. Les recuerdo que estamos aquí reunidos porque nos gusta la lectura. Y hoy vamos a hacer un formato un poco diferente. Una reseña, un comentario, algo con base a este libro. Déjenme hacer una thumbnail, posa. Y hoy vamos a platicar de este libro, Narraciones Extraordinarias, de Edgar Allan Poe, Boec, México, B de Burro, O de Otoño, E de Ernesto, K de Kilo, México, Casa Editorial. Ya lo leímos, ¿no? Ya no lo acabamos. Ya que no lo acabamos, nos dimos cuenta que había una pequeña biografía aquí, que ahorita vamos a darle lectura. Y pues bueno, ¿no? Esto es de Editorial Boec. Así que sin más por el momento, ni preámbulos, que no les importa. Aquí está mi tarea. Así que vamos a empezar. Trudy, hoy tengo que ponerle más atención a la libreta. No te puedo hacer tantas cariñas. Mira. Para acabar pronto y empezar temprano. El título, pues bueno, ¿no? Son las narraciones extraordinarias de Edgar Allan Poe. Y a mí me gustaría empezar con una frase que me gustó mucho de este libro. Y las tinieblas, y la corrupción, y la muerte roja, lo dominaron todo. Autor Edgar Allan Poe. Este es un compilado de historias. Sus libros o sus cuentos impresos empezaron a aparecer alrededor de 1883 en Nueva York. Son 239 páginas, ¿no es cierto? Probablemente me estoy equivocando. Sí, 1845 empezaron los cuentos, güey. A verse impresos. Pero el primer libro de narraciones extraordinarias se hizo en Nueva York en 1983. No se llamaba La cagué con la información. Pero sí, en 1983 fue la primera vez que se vinculó el libro. El que tenemos nosotros es de Boec, México, la casa editorial. B de Burro, O de Octubre, E de Ernesto, K de Kilo, es la casa editorial. Y son 239 páginas. El año empezó en 1840 y en 1845 a imprimirse sus cuentos, güey. No necesariamente completos, sino cuento, por revistas o periódicos. Ahorita platicamos más de eso. Y en 1953, Julio Cortázar, los traduce al español, para que no crean que estamos leyendo una traducción de cualquier hijo de la vecina, sino que fue el mismísimo Julius Cortázar el que hizo la traducción, por lo menos de los cuentos en español que estamos leyendo. La hizo, o primero se hizo al francés, ahorita platicamos un poquito más de eso. La hizo un vato que se llama Charles Baudelaire, o algo así, ya saben que yo no hablo franchute. Y se llama Novelles Histories Extraordinaries, que es como novelas extraordinarias, que es la traducción de que tenemos nosotros hoy al español de las narraciones extraordinarias. En realidad, el original se llamaba, son dos volúmenes, cuando se compiló en 1983, Cuentos de lo Grotesco y lo Arabesco, ¿no? Acuérdense que también los cristianos tenían como que este afán de decir que lo del oriente, o de lo que venía de ese lado del mar, era como grotesco y malvado. Y ya sabes, ¿no? Cómo esta cultura árabe tiene una forma de ver
o un espectro para todos, o sea, en donde caben todos. Digamos que la cultura árabe es inclusive, ¿no? En muchas de sus cosas, de sus religiones, ¿no? Para los deformes, para los sin mano, para los incompletos físicamente. Allá sí hay una forma de pensamiento que los introduce dentro de las deidades cósmicas, ¿no? No este pensamiento estúpido cristiano, pero bueno, no nos difa... No nos alejemos del tema. Bueno, Tales of the Grotesque and the Arabesque en Filadelfia. Y bueno, como ya les dije, Charles Baudelaire lo traduce al franchute y luego el camarada Julio Cortázar lo traduce al español. El libro, esta cosa, esto que ven aquí, en físico, para que ustedes lo compren, les voy a poner los links abajo. Cuesta entre 67 y 100 pesos, güey. Una ida a la tienda, carnal. Una ida al Oxxo te cuesta esta pieza. Si te gusta este pedo, si no te gusta, me vale verga, güey, también cómpralo. Es importante que lo tengas. Porque qué tal que alguien está en tu casa aburrido, güey, y le gusta este pedo, le puedes prestar un libro interesante en vez de las pinches TV notas que tienes ahí en el baño, naco. Pero bueno, sigamos sin atacar a nadie. Ya vieron cómo soy bien tripolar. Antecedentes. Bueno, este vato nace el 19 de enero de 1809 en Baltimore, en Estados Unidos, y muere el 7 de octubre de 1849. Es uno de los exponentes más fuertes del relato corto o de la novela gótica, cuentos de terror. También realiza o utiliza dentro de sus características, ¿no?, o sus mañas de escritura, el relato detectivesco y la ciencia ficción. Y es oficialmente, señoras y señores, niños y niñas, hombres y mujeres, y todo lo que hay en medio, es el primer escritor estadounidense en querer vivir de escribir, ¿no? Es el primer exponente de la cultura estadounidense, de los 35 centavos de cultura estadounidense que hay, que es el que quiere vivir de escribir. La verdad, siendo honestos, no le salió muy bien. Murió en completa inmundicia y alcoholismo. Pero, como le pasaría a varios de los que han muerto así, como véanse ejemplos, Toulouse-Lautrec, el francés, o Van Gogh, o Picasso, ¿no? Muchos de los artistas murieron sin saber lo que hoy por hoy son sus piezas. Entonces, lo que nos abre también paso a una discusión muy interesante de si podemos separar realmente el arte del artista, güey. Yo creo que sí, porque el arte es atemporal, el artista es un ser humano. Continuemos. Bueno, era huérfano, lo adopta después de un tiempo una familia acomodada de Baltimore, y con ellos se va a vivir ahí. Y se casa con su prima, el hijo de su puta madre, cuando la niña tenía 13 años. 13 años tenía la prima, ¿no? 15 años tenía Martina cuando su amor me entregó. Imagínate, güey, esta tenía 13, carnal. Pero bueno, utiliza distintos géneros para trabajar: la poesía, la crítica literaria, el ensayo, la novela y las cartas. Y es uno de los precursores, como ya hablamos, de la novela gótica, ¿no? Tuvo influencias de varios cabrones, Boccaccio, Chauer, y de la novela gráfica inglesa, ¿no? Acordémonos que pues básicamente en esta etapa de la historia americana, aunque ya eran independientes entre todas las comillas del mundo, pues todavía seguían como que queriendo ser ingleses, ¿no? Wannabe ingleses, ¿no? Entonces tenían mucha influencia de ellos. Al final, güey, tampoco era su culpa, lo único que se hacía era allá. Y no era lo único que se hacía. Más bien, cuando llegaron a este continente, el mejor continente del mundo, y cuando llegaron a América, se encargaron de destruir todo lo que había para ellos instaurar sus nuevas creencias. Pues, vamos a decir la verdad, mediocres, ¿no? Faltas de contenido. Y por eso era importante destruir todo lo demás, güey. Que pues de donde le rascaras y le rascaras y le rascaras, seguían saliendo cosas. Entonces, pues bueno, ¿no? Pero esa es otra historia. En fin, Julio Cortázar, de hecho,
agrupa o separa sus cuentos de este vato, después de Edgar, después de traducirlos, y los divide en cuentos de terror, que es el número uno para él, el más importante, después los sobrenaturales, los metafísicos, los analíticos, de anticipación y retrospección, de paisaje y los grotescos o satíricos. Y creo que si nos vamos a platicar uno por uno, por ejemplo, vamos a ver aquí el índice rápido, vamos a hacer un ejercicio rápido de este pedo, o de esta bronca, porque el otro día vi que alguien me hacía una sugerencia sobre el uso de las groserías. Creo que tienes razón, un poquito, tampoco mames. Pero bueno, fíjate, Berenice, güey, no me acuerdo, la neta. ¿Cuál era Berenice, vato? La mata, ¿no? Sí, el de los dientes, por ejemplo. Este es como grotesco y satírico, pero el del escarabajo de oro es analítico, vato. ¿Sabes cómo? La casa de la muerte de Usher, digo, la caída de la casa de Usher podría ser sobrenatural, el pozo y el péndulo podría ser un poquito también metafísico, etcétera, 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 ¿no? Pero bueno, así los divide mi camarada, mi amigo, mi hermano, José Cortázar. Julio Cortázar, ¿cuál José, güey? Ahora, algo que sí tenemos que platicar, que es importante de Edgar, es que no buscaba él helar la sangre, sino busca elevar el género a la categoría de gran arte. ¿A qué me refiero? Pausa, porque luego se me corta el video. Pero bueno, antes, dejé el libro en otro lado. Antes. Ah, bueno, sí, te digo, o sea, él no buscaba darle miedo a la gente, sino él lo que quería era llevar esta nueva ideología o este nuevo forma de escribir, no nueva, pero no su técnica de escribir, a llevarlo al gran arte, a que no fuera nada más algo que utilizaban para espantar a la gente, sino que se pudiera considerar como un máximo exponente de la cultura o del arte. Acordémonos que en ese momento para la gente, el arte per se tenía un peso impresionante, cabrón, que nunca debió de haber perdido, y es responsabilidad nuestra, tuya, mía, te la presto. No, es responsabilidad de todos, güey, mantener el arte vivo, que recupere ese nivel importante que tenía antes, en el que lo que era arte era casi sagrado y todo lo demás venía después, güey. Porque acuérdense y pongan mucha atención. No es el arte el que imita la vida, es la vida la que imita al arte. Y tiempo, quisiera primero que nada mandarle un saludo muy especial y, como siempre, un beso a todos ustedes. Pónganselo donde quieran. A nuestros nuevos suscriptores: Dua Tua, José LMX, Axel Guzmán, Raúl Rodríguez, Ernesto Arrizurrieta, o algo así, discúlpame, carnal, Carlos Tomás y Alejo Sermán, por ser los nuevos, más flamantes miembros de esta pandilla, del círculo de lectura. Corazones de peñanito para ustedes, babies. Ya somos 109 cabrones, 109 cabronas, 109 personas que están en medio, 109 seres humanos dedicados e importantes. Dedicados e importantes, como cuando empezamos a decir estupideces, ¿no? ¿Saben de qué me acuerdo mucho? De Michael Scott, el de The Office, cuando dice que él solamente empieza a hablar y no sabe hacia dónde van sus frases, ¿no? Así pinto, así hablo, así vivo. La vida es un freestyle. Pero bueno, entonces, este güey lo que quería, gracias a ustedes por inscribirse, gracias a ustedes por suscribirse, gracias a ustedes por mantener vivo esto. Y la verdad me da mucho gusto, güey, siempre que me despierto en las mañanas, me meto a checar el canal, a subir contenido, lo que sea. Y me da gusto, güey, neta, ver cómo está creciendo. Me da gusto ver que cada vez somos más, güey. Me da gusto ver que cada día más gente lo ve, y con sus likes, sus comentarios, cada vez que lo comparten, nos ayudan un chingo. Esto es gratis, la idea es mantenerlo gratis. Y pues bueno, después de este comercial, continuemos.
no busca helar la sangre, sino busca elevar el género a la categoría de gran arte. ¿Quién? Edgar Allan Poe. Y antes de continuar con esto, me gustaría leer un poquito de su reseña. La neta no me acuerdo si leí esta parte del libro, así que es importante. Edgar Allan Poe. Boston, Estados Unidos, 1809. Baltimore, ID, 1849. Poeta, narrador y crítico estadounidense. Uno de los mejores cuentistas de todos los tiempos. Edgar Allan Poe perdió a sus padres, actores de teatro itinerantes, cuando contaba con apenas 2 años de edad. El pequeño Edgar fue educado por John Allan, un acaudalado hombre de negocios de Richmond. La calidad de producción literaria de Poe ha oscurecido en su parte faceta de teórico de la literaria, de la tirata. Poe ha oscurecido en parte su faceta de teórico de la literatura en obras como Fundamento del verso de 1843, La filosofía de la composición de 1846, El principio poético de 1850. Expuso ideas singulares y novedosas sobre los géneros literarios y el proceso de creación. En este último terreno, se apartó por completo del concepto romántico de inspiración al abogar por una estructura reflexiva, meditada y perfectamente consciente de las técnicas expresivas. Pero la genialidad y la originalidad de Edgar Allan Poe encuentran su mejor expresión en los cuentos que, según sus propias apreciaciones críticas, son la segunda forma literaria, pues permiten una lectura sin interrupciones y, por tanto, la unidad de efecto que resulta imposible en la novela. Considerando uno de los más extraordinarios cuentistas de todos los tiempos, Poe inició la revitalización que experimentaría el género en tiempos modernos. Lo que sí es cierto y me parece muy interesante que no hemos comentado es que este señor empieza a llevar el cuento a otras partes, güey. Pongámonos en contexto, 1800. Número uno, yo creo que es importante, güey, pensar que de 1800 al 2000 hay por lo menos unos 250 años, güey, a la verga. De cuando estamos hoy a cuando empezó él. 200 años hay entre 1800 y los 2000s. Pelos más, pelos menos. Digamos que llevamos 250 años, ñeros, ñeras, babies, bebés, de distancia entre este cabrón y nosotros. Y sigue siendo relevante, güey, ¿no? Hoy, 12 de marzo, feliz año nuevo, mexica, para todos ustedes. Es, ahorita les digo cuál es porque no me acuerdo, la neta. Perdónenme, me disculpo, soy mal mexicano. Pero ahorita desde que se acabe el video les digo qué año nuevo estamos festejando. Porque hoy 12 de marzo, es año nuevo mexica. Puro México, perros a la verga. Entonces, vivían ellos en una época del arte que se le llamaba, bueno, estaban como que entre el romanticismo y todas estas cuestiones poéticas, ¿no? Del realismo, güey, que era como esta necesidad de representar la realidad. Recordemos que el ser humano siempre ha tenido una necesidad enorme, una necesidad cabrona de registrar lo que le pasa, ¿no? Tan es así que existen pinturas rupestres desde que tenemos conciencia del tiempo o de lo que se ha podido conservar. No quiere decir que no hubiera pinturas o expresiones artísticas antes, sino que los materiales que se utilizaban pues eran más naturales, güey. Entonces pues se echaban a perder, desaparecían. Digamos que eran parte de lo efímero que es la vida. Y conforme el ser humano fue agarrando conciencia, se fue interesando en dejar su huella marcada para siempre, ¿no? Entonces empiezan todas estas nuevas corrientes históricas de, pues sí, güey, de dejar nuestra huella en la vida, en la humanidad. Entonces vienen de una historia súper bonita de los cuentos romances, ¿no? De todas estas mega historias de amor, de náufragos y amores imposibles y la verga, puras cosas, corazones y rosas y melcochosas, ¿no? Súper amorosas, súper románticas, pero también súper enfermas, güey. Porque si nos ponemos a pensar, pues a Blancanieves se la cogieron los 7 enanos. ¿Sí me entiendes? Y también era una niña, güey. Entonces, aún así, como podemos ver aquí, este es el reflejo verdadero de la historia. Pero bueno, me estoy desviando, güey. Y él empieza a hacer un nuevo forma del libro. Empieza con el relato psicológico, empieza a meterse, según sus estudios, pues
súper básicos, ¿no? De la mente en esa época. Imagínate si ahorita en el 2023 la mente está en pañales. O sea, hace 15 años curaban la homosexualidad con electroshocks. Pues imagínate hace 250 años, güey, ¿no? O 250 años en teoría, ¿no? Porque ahora hay una nueva teoría conspirativa que dice que nos alteraron el tiempo. Pero bueno, empiezan a utilizar estas facetas raras de la mente para meterlas en los cuentos. Y se empieza a meter él con ciertas cosas terroríficas de la mente para empezar a generar estos problemas. Y es el primero que lo hace, güey. Porque te digo que él buscaba llevar esto a un pedestal. Y creo que lo logra, güey. Es lo más importante. Y algo que sí tenemos que discutir es eso, que sí lo logra. O sea, realmente sí lo logra. Por ejemplo, empiezan ellos a generar esta atmósfera de terror cerebral, ¿no? El miedo no es por parte del escenario, ¿no? Lo que me está platicando todo, toda la escena me va generando como que me va picando ciertas partes de mi cerebro, que es lo que me empieza a hacer que me dé miedo, güey. Y la impaciencia para enfrentarse a lo desconocido. Eso sí lo pude sentir, la neta, mientras íbamos leyendo algunos de los cuentos, como esta, me sentía yo igual, siento que los personajes, aunque tengo que confesar que hubo muchos o un par que sí me aburrieron, la neta. En fin, Dostoyevsky, que es un escritor ruso de la psicología humana, dice que sus fantasías eran extrañamente materialistas. Incluso en sus imaginaciones más desatadas, y con ello se descubre como un auténtico americano. Así que aquí podemos ver cómo desde siempre la concepción del otro lado del mundo para el americano siempre ha sido así. Y al final, pues sí, güey, o sea, si ya pensamos o volvemos a leer el libro después de haber escuchado esta frase de Dostoyevsky, que vale la pena también que chequen, lean, escuchen, podemos entender y ver a Poe como algo diferente, ¿no? Fue un libro que, honestamente, siento que el problema, en mi muy personal punto de vista, fue que me lo platicaron mucho. Creo que había como una expectativa muy grande con respecto a quién era Poe y qué hacía Poe. Y por eso, al empezarlo a leer o al estarlo leyendo, como que no me sentí tan, pues no sé, bueno, me dio miedo, la neta. Tiene mucho que ver también con que ahora, 250 años después de cuando se escribió esto, pues obviamente nuestra psicología es otra. Lo que nos da miedo, lo que nos asusta, lo que nos aterra, son cosas diferentes. Pero aún así siento que vale mucho la pena leer y escuchar cómo realmente no estamos tan lejos de ellos, güey. Y cómo no ha pasado tanto el tiempo. 250 años se dice un chingo, güey. Sí, pero si lo divides entre 70, que es el promedio de vida, más o menos, 7 por 3, 21. O sea, es tu abuela, tu mamá y tu hijo. Esa es la distancia de la que estamos de Edgar. O al revés, ¿no? Tu mamá, su mamá y tu tatarabuela, güey. O sea, tu mamá, tu abuela y tu tatarabuela, güey. A tu tatarabuela probablemente le tocó escucharlo. Yo ahora platicando con mi jefa, me di cuenta que ellas lo leían en secundaria. Y que a la verga. Entonces, a mí por eso me gusta mucho la lectura. Por eso me gustan mucho los libros. Es realmente el relato histórico de los tiempos. Habrá muchos que han sido alterados y alterados con el tiempo. Probablemente eso es lo que le pasa un poco a este tipo de libros ya, ¿no? Que pues editorial tras editorial tras editorial tras editorial tras editorial, pues los han ido, podríamos decir, recortando un poco. Valdría la pena, creo, totalmente, güey, leerlo en su idioma original. Alguna vez con calma, y si me lo encuentro, lo vemos. Los voy a buscar, pero no me comprometo a nada.
Pero creo que también leerlo en inglés podría ser algo interesante, ¿no? En su idioma original, aunque tenemos que confesar que la traducción de Julio Cortázar pues no me deja... ¿Cómo te diré, güey? No me preocupa, ¿no? Porque pues Julio Cortázar era Julio Cortázar. Pero bueno, estos fueron... Esto es mi opinión en cuanto a las narraciones extraordinarias del señor Poe. ¿Vale la pena? Sí. Me gustaría inclusive encontrar algunos de los cuentos, pero la verdad no soy tan fan, güey. O sea, lo leí porque era necesario, me lo pidieron, y creo que era importante. Y pues bueno, muchas gracias. Esta es mi reseña del libro. Se los recomiendo que lo lean. Les digo, 66 a 100 pesos. Les pongo los links para compra. También, obviamente, les voy a poner los links para que lo puedan descargar si se les da la gana el PDF gratis. Encontré varios, por ahí se los pongo también. Y no duden en comentar, no duden en suscribirse o en mentarme la madre. Muchas gracias por venir. Yo soy Barbitas. Recuerden que la cultura se comparte, se presume y es un privilegio. Tenemos que practicar la frase de salida definitivamente. Muchas gracias por venir. Yo soy el Barbitas. Nos vemos a la próxima.